es temprano todavía. Color Visión, TV Quiqueya, Dominican Network y Dish Latino. Juntos hacemos una alegría, juntos hacemos una dinámica de amor, de cariño y de buena vibra. Gracias por estar con nosotros hasta las 10 de la noche. Es temprano todavía, niños. Ari, ¿cómo estás? Bien, hey, pero bien. Fabi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Los maestros, qué bueno que están con nosotros en este programa del día de hoy. Y llamo inmediatamente a don Albert. Albert Mena. ¡Ay, eso, papá! Hey. Llegó Albert Mena. Hey. Para papá, maestro, ¿todo bien? Albert Mena. ¿Qué sabe, profesor? Siempre contento y feliz de compartir nuevamente con ese público que temprano todavía están con nosotros. Exactamente, con nosotros, ya lo sabe toda nuestra gente que nos brinda tanto cariño, martes tras martes. Don Albert, ¿cómo anda la vida? Profesor, muy bien. Usted sabe que estamos en una época de... una época de celebración todavía, el tema de las águilas ibaeñas nos tienen gozo. No, espera, Albert, no. Aguanta. El año entero, bro. ¿Por qué? Oh. ¿Cómo águilas ibaeñas? Que, oh, pero... Pero ¿cómo no? Mire ese pantalón que usted tiene, profesor. No, estos son combinaciones. No, profesor. Espérese, porque hasta octubre, que comience la temporada y se termine, yo soy campeón. No. Denle seguimiento al equipo que está en la Serie del Caribe. Ajá. Un tremendo equipo que llevamos allá directamente desde República Dominicana. Llevamos, pero soy parte de... No, yo soy de la estrella, ¿Y de dónde? Yo soy de las Águilas. Ok. Llevamos un buen equipo a México, Mazatlán, donde deben darle seguimiento a todo lo que está pasando. Las Águilas Ibaeñas, qué equipo más malo y que para colmo lo represente. ¿De qué equipo usted es pasante? Por favor, Licey, mi amor. Ah, no, Usted tiene cara de liceísta. Pasante. Usted tiene cara de liceísta. Míralo aquí, el color del Licey y los años que tiene el Licey aquí. La televisión. ¡Ey, muy bueno, A ti se te ha visto el avance. Ajá. En la televisión. Lo forme. A través de los vehículos que tú has tenido. ¿Cómo? Y yo, como presentadora estrella, he hecho una investigación. ¿Te salió un Fernando Suárez? Sí, claro. ¿Un Hugo Veras? Claro. Ok. Esas son referencias, ¿no? Ajá, no. Sí. Oh. Hoy hice una investigación de los vehículos que ha hecho Hochi. ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido Hochi? Sí, ¿verdad? Yo no he hecho nada. Exacto. Y todavía siguen los medios. ¿Qué intentan? Vamos a ver el primer vehículo. Vamos a ver el primer vehículo. Lo dele no rendicio. Míralo, tú tuviste un Mazda 3, ¿verdad? Cuando vaina show de la noche. Pero estaba adelantado ahí. No, también sí, show de la noche, tú un Mazda 3. Pero ese del año, Y todo el mundo decía, que vea, ¿quién es el conductor? El del Mazda 3. Después, cosita show del mediodía. Sí. Cosita show del mediodía. El show del mediodía. La costumbre. Iván, no te me ofendas, ¿no? Eso uno es respetuoso. Se te vio. Se te vio. El show del mediodía. No, wow. La costumbre. Se te vio una lambonería. Mira, se te vio una lambonería como para querer entrar otra vez. Aguántate, tú tienes tu espacio aquí. Así son. Déjame yo callarme. Sí. Entonces tuvo una Mitsubishi Lancer. ¿Una qué? Una Mitsubishi Lancer, por favor, la foto. Ojalá yo. Ese. No. Sí, está bien. Está tratando de olvidar sus raíces. No. Yo creo que... no, pero era alquilado ese. Fue como un mes que duró. Cuando trabajó con Freddy, luego tuvo un Honda. Un Honda Shutter, ¿no? Señora, Honda Shutter. No, pero de ese... deben poner el que es, porque ese... Ok, ¿qué más yo tuve? Después tuvo, cuando ya entró divertido, apareció en el 2000 divertido, y todo eso, baño, consiguió un Mercedes-Benz y eso fue una fiesta en esa casa. Ah, sí, ahora estamos hablando. Siempre bueno. Los papás de Hochi estaban contentos. Está volando. Una para en la época. Hay que decir la verdad. Y cuando yo entré en Telemicro y los ratings empezó a facturar... ¿Lo qué? Los ratings. Consiguió un Mercedes-Benz
Míralo ahí, el último que tiene hasta el momento. Sí. No, pero topado, topado. Pero, fanfarria, vamos, fanfarria. Cuidado si le dice como el papá de Meléndez, que cuando comenzó a ver a Meléndez en televisión, el papá de Meléndez le dijo, pasa por aquí por mi casa que te tengo algo para que te muevas. No. Meléndez arrancó fallado, motivado, hombre que anda a pie. Bueno, me va a montar el hombre. Le entregó una sombrilla. Entonces, pasante, luego de haber visto todos mis vehículos, ¿cuál es el vehículo que me corresponde ahora? No, nosotros entendemos que ya tú no puedes estar manejando en las calles. Ah, no me digas. No, tú te estresas, mi amor. Ajá. Tú estás ya mayorcito, tú puedes seguir haciendo televisión. Entonces, la producción consiguió un presupuesto en inglés, presup for intern. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Presup for intern. Presup for intern para conseguirle una chofera, Hochi. Ah, sí, ajá. Siempre. Entonces, bueno, para hacer pasar la chofera. Sí. Hay que ver. Lo veo muy contentico. Espérate. Lo veo muy contentico. Es la pasante que va a traer la chofera. Vamos a ver qué chofera que va a traer. No, la pasante no. Bueno, espérate, vamos a ver. No. La pasante no. Una chofera. ¿Cuál será mi chofera? Que va a estar pendiente a ti. Es una cosa hermosa. Y yo quiero la cancioncita, Samuel, para no botarte. Que dice, la chofera. La chofera. La chofera. La chofera. Mi amor. La chofera. Ven, ven. La chofera. La chofera. Yeah. ¡Oh! 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 La, 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 la. ¡Oh! ¡Ah, no! Yo te cambié. ¡Ah, no! Espérate. ¡Guau, guau, guau! Espérate. Yo te lo cambio, el choferón, el choferón, el choferón, no, yo no puedo, yo no puedo. Ahora yo necesito que tú digas. Ahora yo lo estoy viendo bien, en serio. Póngase aquí. Te la conseguimos del tamaño del hospital, tú. ¿De qué? ¿De qué? Para tomarte la presión. No, pero tú no tienes madre. Te la conseguimos, claro. Te la conseguimos del tamaño del hospital. Ajá. Sí, porque de calidad. Y quiero que en televisión nacional. Te va a morir. Ramón, yo no. No, ya. Ramón, pero va. Yeah. Ramón, va. No, tú eres loco. Él no va con lo que tiene. A mí me dijeron que ya. Quiero señores, que en televisión. Presento al país. Mi chofera, el choferón, el choferón.